amigos de Wings of War, hoy estamos en la ciudad de Cholula y vinimos a visitar uno de los lugares que existen para poder jugar wargames, juegos de mesa y cosas así. Nos se trata de Coffee and Dragons y nos va a recibir nuestro compañero y amigo que es el encargado de este sí, lugar, yo estoy, ¿no? Como encargado. Yo estoy como encargado acá, mi nombre es Lobo, bueno, así me dicen, así me conocen. Si ustedes llegan y preguntan por Lobo, pues saben que están hablando de mí. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar en Coffee and Dragons? Pues en Coffee and Dragons pueden encontrar un espacio muy diverso donde pueden venir y probar los juegos de mesa, desde board games como Azul, Catán, los más conocidos, hasta los más rebuscados como los board game Warhammer 40,000, Infinity y toda la gama, ¿no?, que se desprende de ahí, Kill Team, Age of Sigmar, todo lo que sea de Games Workshop, y poco a poco se van introduciendo juegos nuevos. Próximamente tendremos Conquest también, y también tenemos mesas de rol, desde Dungeons and Dragons, el clásico, hasta mesas variadas los domingos, que son de one shot, se anuncian con anticipación. Tenemos Black Sat, Ten Candles y bueno, diversos. ¿Tienes Ten Candles? Sí, de repente se nos va a hacer. Y entonces, pues bueno, el chiste de Coffee and Dragons es que ustedes tengan un espacio para venir, probar los juegos, pasar un buen rato. Si desean tomar algo, comer algo, lo pueden pedir de nuestra carta y pues traer amigos y pasársela bien. Perfecto. ¿Dónde están ubicados ustedes? De hecho, están en Cholula y hay otro en Puebla, ¿verdad? Sí, de hecho actualmente hay tres sucursales. La primera es la de Coffee and Dragons Huechotitla, que está en la zona dorada, entre la 16. ¿Dónde es Huechotitla? Bueno, está entre la 16 de septiembre y la 31 poniente. En Puebla. En Puebla, ajá, en Puebla. Y está la segunda sucursal, que es esta, en San Andrés Cholula, muy cerca de los Lab. Se pueden referenciar a la vuelta al Container City. Y la tercera sucursal es la de Coffee and Dragon Centro, que está en Plaza La Herencia, sobre el Boulevard 5 de Mayo. Y pues está dentro de la plaza. Esa no la topaba. Sí, es que esa es la sucursal más nueva. Bueno, más nueva porque ya tiene un poquito más de un año. Pero sí son tres sucursales actualmente. Cualquiera de los Coffee and Dragons es lo mismo, simplemente cambia la ubicación. Y también la comunidad, los jugadores van y vienen entre sucursales. En un lado juegan Magic, en otro lado vienen a jugar Warhammer, después van a jugar otra cosa. ¿Tienes eventos como colaborativos con las otras sucursales? Por lo general sí hacemos eventos colaborativos y son simultáneos, o sea, tú puedes ir y hacer participar en una sucursal y luego venir a participar en la otra, o quedarte participando solamente en la que te quede más cerca, y ya dependerá si es un tema de armar rompecabezas, si es un concurso de un juego en particular, o si es participar para pintar una miniatura. Ya dependerá del concurso o el evento en turno. ¿Talleres arman, por ejemplo, pintar y cosas así? Sí, hemos hecho algunos talleres, sobre todo de pintura de miniaturas, pero más que talleres es como que se juntan los muchachos, la comunidad, y se pueden armar, como está armando ahorita Mundo de aquel lado. Se hacen las mesas y pues ahí se dan los tips, se ayudan, se recomiendan. La verdad es que la comunidad es bastante agradable. Está increíble. Sí. Y por ejemplo, ¿no? Tienen algo así como, por ejemplo, en México tenemos la Liga de Blood Bowl. Ajá. Estamos asociados a la NAF. Ajá. Y pues hacen en diferentes tiendas, uh-huh, la liga. Entonces, por ejemplo, yo, a mí me queda más cerca una, uh-huh, me quedo con mi contrincante y nos vemos ahí. Y otra en otra. Y así en las varias tiendas se organizan para hacer una sola liga entre todos. ¿Aquí también haces más o menos lo mismo? Sí lo hacemos, pero con Blood Bowl todavía no. De hecho, aquí en Cholula sí se juega bastante Blood Bowl, también tenemos nuestra liga interna, ahí está nuestro roster de equipos. Pero nosotros lo hacemos más que nada con Magic o con juegos de mesa. Mm. Pero Blood Bowl podría ser también interesante implementarlo, ¿no? Va. Perfecto. Pues entonces aquí los esperamos en Coffee and Dragons. Nuestro amigo es Lobo de Coffee and Dragons. Y en cualquiera de sus sucursales puedes encontrar lo mismo. Tiene una gran biblioteca. Desde aquí veo Arkham Horror, King of Tokyo, Underworlds. Veo varios juegos bastante interesantes. Veo un Black Fortress, que no tengo. Blackstone Fortress, que no tengo. Y pues vengan aquí a visitarlos, a ellos, a cualquier sucursal. Y pues échense un traguito, una cervecita. ¿Qué tienes de comer, por ejemplo? Nuestro menú está basado en la temática de Dungeons and Dragons, del manual de monstruos. Entonces nosotros solemos decir que son desafíos para los que nos visitan, o que son aventuras para los que nos visitan. Entonces pueden probar hamburguesas, que les llamamos ogros, los dedos de troll, que son hot dogs, los dedos de momia, que también son hot dogs, las chapatas, que son como las razas del libro del manual del jugador, chapata elfo, chapata enano, chapata señor. Chapata tabaxi.
Tabar sí no tenemos. No, no llegamos a tanto, pero sí tenemos algunas. No tienen tortas de gato. No tenemos tortas de gato. Pero perfecto. Sí. Bueno, pues entonces, ya saben, aquí en Cholula hay una oportunidad para que ustedes puedan venir, puedan aprender cómo jugar algunos juegos, puedan aprender a cómo pintar, a cómo hacer muchas cosas y divertirse mucho. Ah, ¿su horario? Ah, nosotros estamos abiertos de martes a viernes a partir de las 4 p.m. hasta las 9 p.m. y de ahí hasta que terminen su juego, más o menos a las 10. Y sábados y domingos, nuestro horario es desde 9 de la mañana hasta 1, desayunos, porque ahorita tenemos desayunos, y de 2, ahí hay un cambio de menú, de 1 a 2, y de 2 a... A segundo desayuno. Estaría chido, pero todavía no. Ah, bueno. De 2 a 9 igual, tenemos el menú normal, y ya de ahí hasta que termine su juego, como a las 10 más o menos. Perfecto, sábados, pues ya saben, aquí tienen un lugar donde refugiarse y donde venir a divertirse, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito por aquí, por el lugar, vamos a ver qué podemos hacer, y nos vemos.